Pues miren, vamos a comenzar. Buenos días a todas y todos. Para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia magistral y al panel titulado Privatización del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Impactos y Resistencias. En el marco de diferentes coyunturas, por un lado, a nivel internacional, la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que empieza hoy y termina el 24 de marzo, el aniversario número 30 de la celebración del Día Mundial del Agua, la conformación de las Contralorías Ciudadanas para el Agua en diferentes partes del país, entre ellos Puebla, y finalmente la iniciativa de diferentes sectores de la sociedad del Estado por impulsar una consulta ciudadana sobre la concesión privada del servicio de distribución de agua potable y saneamiento con la intención de remunicipalizarla. El agua es vida. Todos los seres vivos dependemos de ella y día a día vivimos momentos en donde se pone en evidencia la importancia de su valoración integral y cuidado en un contexto de grandes inequidades en su acceso y de problemas de conservación de los ecosistemas donde ella se captura, lo que redunda en problemas de salud asociados a su escasez, a su mala calidad, pero también a una conflictividad socioambiental creciente. La urbanización e industrialización, así como la nueva ola de acumulación del actual modelo de desarrollo económico, presiona extraordinariamente a este bien en una disputa por su apropiación para poder destinarla a procesos extractivos en detrimento de usos ecológicos, culturales y de sobrevivencia. El papel del Estado en este sentido debe ubicarse en la garantización de este derecho humano esencial, en la creación y aplicación de leyes y normas que lo identifiquen como un bien común, que prioricen el acceso del agua para la vida, que garantice su acceso equitativo y sustentable para todas y todos, que contemple formas de gestión que reconozcan la participación real y equitativa en condiciones a los diferentes usos y usuarios, que revalore el importante papel de los servicios públicos del agua, así como de los organismos comunitarios, los cuales deben ser respaldados para que puedan seguir dotando de agua a millones de personas, y que acaben con el acaparamiento y el sobreconcesionamiento que provoca graves problemas de desigualdad y discriminación en su acceso. En este contexto, la reflexión sobre el estado de una Ley General de Aguas pendiente desde el 2012, detenida por lo que se reconoce como hidrocracias no interesadas en el esquema anterior, es prioritario. En particular, conocer la iniciativa ciudadana que desde la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, de la que Pedro forma parte, es por eso que hoy estás aquí con nosotros. Bienvenido, Pedro. Me voy a permitir leer una breve reseña de la amplia trayectoria, ¿no?, que resume en pocas líneas tu experiencia. Pedro Moctezuma Barragán es economista por la UNAM, es doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1980, en donde es coordinador del Proyecto Hídrico Ambiental de Investigación e Incidencia Yucoyani. Fue presidente durante el 2021 del Consejo Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, es miembro de la Junta Directiva de la UNAM entre el 2017 y 2022, es coordinador de la Línea de Economía Sustentable y Solidaria del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, entre otras. Pedro, tenemos 40 minutos para escucharte, después de lo cual dispondremos de algunos de algún espacio para que el público realice preguntas o comentarios y después daremos paso al panel que continúa la conferencia. Muchísimas gracias, bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Afortunadamente ya lo dijiste todo, lo esencial en la primera parte, y yo voy a mandar una serie de telegramas teóricos y prácticos sobre la lucha por el agua en México y la Ley General de Aguas. Vamos a irnos con cierta agilidad.
pueden pasar la siguiente, que están detrás de la crisis. En segundo lugar, vamos a hablar qué es lo que nos parece siempre más importante de las alternativas, para después hablar de formas de lucha y organización y una tarea vital que es la construcción de sujetos de la sustentabilidad hídrica. Siguiente. Entonces, hay dos paradigmas, siguiente, en la historia de la humanidad, desde que nos asentamos hace más de 10.000 años. Por aquí, Puebla, Oaxaca, es uno de los primeros lugares de asentamiento permanente, con antecedentes un poco hacia la Ciudad de México, en Tlapacoya, una comunidad de 24 a 28 mil años de semisedentarismo. Ahí se tuvo que empezar a manejar el agua. En el caso mexicano, el primer pozo que se ha descubierto en el mundo con 10 mil años de antigüedad está situado aquí cerca en Oaxaca. Y este paradigma, en primer lugar, bueno, un paradigma es un modelo, una gran matriz cultural vinculado a una cosmovisión, un sistema de ideas sobre el hombre y la mujer, el mundo, la vida, el progreso, la naturaleza, el otro. Son estas grandes concepciones. Y en materia de agua, siguiente, tenemos dos: la de gestión de ciclos vitales, que respeta toda la capacidad autorregenerativa que tiene la naturaleza y que por lo tanto permitió a las culturas vivir junto a los ríos, junto a los lagos. Aquellas culturas que no lo hicieron se colapsaron, y hay ejemplos. Teotihuacán es uno de ellos. Y sin embargo, en los últimos 200 años de industrialización, este paradigma, que ahorita vamos a explicar con más detalle, fue violentado. Hay una escisión, y en lugar de cuidar el aprovechamiento y la regeneración, lo que se hace es extraer para desechar. Estamos como en una yenga, pero cabezona. Al estar, bueno, ahorita se los comento con más detalle, pero primero vamos con el paradigma de gestión de ciclos, el siguiente, en donde se cuida el aprovechamiento, se cuida el reciclaje, el reuso, y nos seguimos con la siguiente, de los bienes comunes. En los 5 continentes, este ha sido el paradigma que nos permite estar aquí reunidos hoy. Hay 170 mil generaciones de seres humanos, y gracias a esto estamos aquí. Y en Mesoamérica, este fue un paradigma muy, muy importante. Tenemos culturas impresionantes por su gran capacidad de gestión de cuencas, sus grandes obras hidráulicas y la capacidad de insertar a las comunidades en esta lógica. ¿Seguimos? Mientras que el paradigma extractivo, siguiente, parte de la división social, que empezó también hace 10.000 años. La primera de ellas, y la sufrimos hoy, la división patriarcal, hombre-mujer. Después la división ciudad-campo. Después de ahí se pasó, y esto me lleva como 2 horas platicarlo en clase, la división trabajo intelectual manual, después propietarios no propietarios, de ahí se pasó a el fenómeno colonial, la división entre metrópoli y periferia, que pasa a ser la división capital-trabajo, y todo esto genera un crecimiento inusitado. Todas las gráficas de crecimiento, de producción de alimentos, energía, desarrollo urbano, todas tienen un enorme pico en los últimos 200 años, ¿sí? Que nos está llevando a una crisis civilizatoria, en donde ahí ya la pregunta es entre la muerte o la vida. Si seguimos el modelo que defiende el patriarcado, lo urbano, las élites, el capital, en contra de todos los oprimidos del mundo, ¿sí? Este paradigma extractivo es un proceso ciego y sin sujeto. No hay malos, simplemente es un modo de operar en donde la extracción se da por encima de la capacidad de carga de los ecosistemas, con una elevada generación de desechos y contaminantes que rompen el metabolismo natural. Y la producción ya es una producción destructiva y contaminante,
La circulación es una circulación globalizada, aunque ahorita con el COVID están empezando a romper ciertas cadenas de producción, pero ha sido la tendencia en los últimos 50 años, con un intercambio de alta rotación. Se trata siempre de estarle dando vueltas a los productos, a la generación de necesidades para que la gente consuma de manera masiva e inducida. Ya el iPad, este ya es del año pasado y ya no me gusta, lo tiro y lo cambio. Como un motor de acumulación ampliada y crecimiento expansivo. Entonces ahí ya volvemos a la Jenga. Yo creo que muchos hemos jugado este juego, en donde inevitablemente si estamos extrayendo de la base, por más que crezca la torre, en un momento dado se va a colapsar, ¿sí? Estamos con este fenómeno de extracción destructiva y contaminante, muy acelerada, pero la Jenga es cabezona, porque cada año tenemos que crecer, ¿sí? Cuando no crecemos más del 2% es un drama, ¿sí? Aspiramos a crecer el 4 o 5%. Quiere decir que nuestra Jenga cada vez es más grande en la parte más vulnerable, ¿sí? Y esto es precisamente lo que nos encamina a un colapso. No hay opción, ¿sí? Más que un cambio de paradigma. Los primeros afectados del paradigma extractivista pues son los pueblos originarios que convivían con la naturaleza y que tenían la administración del agua en sus territorios de manera brillante, y todavía la biodiversidad en México se conserva principalmente por los pueblos originarios. Y ahora con el extractivismo han perdido su derecho a administrar las aguas en sus territorios, se busca concesionar su líquido, injerencias transnacionales, megaproyectos sin consentimiento de los pueblos, falta de respeto a sus propias formas de gobierno, falta de respeto a su libre determinación. Entonces aquí tenemos como un referente vital los pueblos originarios, seguimos. Pero este paradigma genera, si nos vamos uno por uno, que el agua, uno por uno nada más, que el agua sea una mercancía al servicio del lucro. Y ya lo dijo el Papa, el agua es un bien común, ¿sí? No es objeto de negocio. En segundo lugar, una sobreextracción y desecho, que ya comenté. En tercer lugar, asociado a esto, un crecimiento urbano exponencial. Yo me acuerdo cuando venía a Puebla, antes del siglo XXI, era un lugar precioso, tranquilo, pequeño, y cada vez que vengo me acalambro de ver este crecimiento no sustentable. Seguimos. En cuarto lugar, un uso intensivo de energéticos para manejar el agua. Y luego al revés, un uso intensivo de agua para generar energía en un círculo vicioso. En quinto lugar, tenemos la destrucción natural y la contaminación, que ya comenté. En sexto lugar, una inequidad terrible en la distribución del agua, que vamos a ver más adelantito. En séptimo lugar, el despojo comunitario, pervasivo en todo el país, porque el agua finalmente viene de las comunidades, de pueblos originarios, sistemas comunitarios, y una inequidad. Zonas de la ciudad, residenciales, que pocas veces carecen de agua, y zonas que están condenadas a esto que llaman tandeo, tener agua cada 8 o 10 días por unas horas durante la madrugada. Y la siguiente, sin la cual no podría suceder todo esto de una manera tan acelerada, es la corrupción y la impunidad, ¿sí? Si quieren un ejemplo de corrupción en México, con agua. Ahí es el modelo. Y con impunidad, porque todavía aparecen hoy, el Día Mundial del Agua, seguramente pagarán propaganda para aparecer como salvadores de la paz. ¿Seguimos? Entonces aquí vemos toda una serie de defectos, inundaciones, sequía en la misma zona, contaminación masiva, minería tóxica, que hay 10.000 hectáreas de peñasquito de Zacatecas que arruinó todas las comunidades alrededor, que se llamaban el Vergel, que se llamaba Encinos, y que fueron no solo despojadas, sino que ha habido una campaña de terror contra sus habitantes.
En la comunidad del Vergel, 9 personas asesinadas, 2 mujeres, por los grandes mancuernas de la minería, el narco. Primero mandan el narco, generan terror en el territorio y luego entran con proyectos con menos oposición. Pero a la oposición que hay, terminan desaparecidos. Está el caso de Lagunes, muy doloroso, hace poco más de 2 meses. Sobreexplotación o minado, porque esto ya no es un cíclico. Tenemos pozos de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, para sacar un chorrito de agua, porque aquí hay mucho negocio opaco. El primer pozo, San Lorenzo, sacamos la contabilidad, costó 500 millones de pesos y sacaron 67 litros de agua, que es un chorrito, como el chorrito de voz de Pedro Infante, que en términos de costo-beneficio no justifica estos proyectos. Pero la opacidad permite que, de nuevo, se vaya a la corrupción la mayor parte de los recursos. Otro ejemplo impresionante es el túnel Emisor Oriente, que anunció Felipe Calderón a 3 años, con vamos a ver el túnel aquí adelantito. Esto es lo que causan los pozos, lo que causan las viviendas. Y aquí está el túnel Emisor Oriente, que se anunció a un costo de 9.500 millones de pesos a 3 años por Calderón, sin licitación, sin proyecto ejecutivo. Se llevó casi 12 años y la friolera de 50.000 millones de pesos. Es la caja negra del capitalismo en México. Y estas obras, pues sí le gustan a CONAR, porque son totalmente opacas, generan problemas que solucionan con obras todavía más grandes. Este túnel, al ser inaugurado, ¿qué causó? La inundación de Catepec, y con el golpe de lluvia en una tormenta, los muertos de Tula, del hospital. Y en lugar de reconocer que habían fracasado con esta tecnología y con la incapacidad para generar derivaciones y un manejo más sofisticado del agua, anuncian ahora pues, que están planeando un túnel más grandote. ¿Sí? Seguimos. Tenemos en nuestro país 384 acuíferos ya sin disponibilidad de agua. Es la mitad del país, muy centrado en el norte, en el centro. Lo que está a color oscuro es lo más grave. Solo el sureste se salva de esta situación. Y la gente que requiere agua lo puede hacer solo vía compra-venta. La ley de aguas nacionales fue creada para mercantilizar el agua, para obligarnos a comprarla. Y eso nos pasa todos los días cuando andamos corriendo y nos da sed. No tomamos agua en la plaza, en la escuela, ¿no? No tomamos agua en el atrio de la iglesia, ¿sí? Compramos una pinche botellita a un precio enorme, ¿sí? Por ejemplo, en la sequía de Monterrey, se le vendía el agua a las embotelladoras a 10 pesos metro cúbico, o sea, 1.000 litros de agua a 10 pesos. A nosotros nos cobran 10 pesos por cada una de las 1.000 botellitas. Entonces son ganancias verdaderamente estratosféricas y son aguas nacionales. En la Ciudad de México, donde no hay agua, los que tienen agua todos los días es la Pepsi y la Modelo. Ahí se las cobran a 26 pesos, muchísimo más caro. Las ganancias ya no son de 10.000%, de 5.000, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que para el acceso al agua, tanto para la producción, y esto lo sufren los industriales, como para la agricultura, y también para el uso cotidiano, la tenemos que comprar. Y sucede igual con las cuencas en la siguiente, sin disponibilidad de agua, que es casi todo el país. Bueno, seguimos. Aquí tenemos nuestro país con todos los proyectos extractivos de alto impacto que están en pie. Parece Lázaro antes de resucitar, todo madreado, ¿sí? Esa es nuestra realidad hoy. Sí. Otro aspecto importante en el campo son los distritos de río que controlan 35% de toda el agua concesionada, 50% del agua que se vende a las ciudades, no pagan derechos, tienen subsidios de CONAGUA y de la Comisión Federal de Electricidad porque es muy cara la operación de los pozos
Y el agua la venden a las transnacionales. En el caso de Mexicali, Constellation Brands, 20 millones de metros cúbicos. Y el agua la manejan con sobreexplotación, despojo a ejidatarios y pequeños productores, y además prácticas como el uso de agroquímicos tóxicos que nos envenenan lentamente a todas y todos. Entonces estamos en una situación verdaderamente crítica. Esto es en Baja California, para protestar por la mina El Cardón, que lograron suspender, porque no todo son malas noticias. No quiero parecer esas películas de Walt Disney donde la bruja crece y crece y crece y se carcajea. Hay malas noticias, pero tenemos alternativas y en eso me quiero centrar. ¿Seguimos? En primer lugar, en todo el país ha habido una resiliencia ancestral que empezó con la propia conquista. Generalmente se asume que el 13 de agosto de 1521, cuando se rindió Tenochtitlan, desapareció el Huitlactocan de la Náhuac, el Consejo de la Náhuac. Aquí traje un librito sobre esa época, la visión de una niña de la invasión española, pero resulta que el Consejo no lo disolvieron, siguió operando a lo largo del siglo XVI. ¿Por qué? Porque solo ellos sabían manejar el agua, ¿sí? Y cuando había una inundación, los que sabían cómo remediarla y los que ponían el cuerpo y los recursos para corregirlo eran los indígenas, dirigidos por el Consejo de la Náhuac, ¿sí? Y de ahí para el Real. Sin embargo, ya con la separación campo-ciudad, con la urbanización, surgen otros sectores y surgen otras luchas que, dependiendo de la situación y el momento concreto, así como de las experiencias, condiciones y perspectivas de cada proceso organizativo, se van dando. Estas son más eficaces cuando se logran combinar entre sí. A veces nos gusta decir, sí, ley sí, acción directa no, o al revés, acción directa sí y ley no, porque eso es reformismo, ¿no? O vamos a luchar por el manejo comunitario y no vamos a defender el manejo público. Hay toda una serie de combinaciones, dependiendo del lugar, de la cultura, del momento, que es importante respetar. Pero lo que es muy vital es respaldar la protesta con propuestas, ¿sí? Por ejemplo, en todo este movimiento, pues ya tenemos una propuesta general, Ley General de Aguas, que permite, en cada caso, atacar la situación concreta, hacer propuestas técnicas, legales. Ahorita voy a referirme a todo lo que se puede hacer, pero siempre con una propuesta. Y estas formas de lucha cambian, dependiendo de la coyuntura y dependiendo de la correlación de fuerzas. Aquí tenemos un largo abanico de formas de lucha, así rápidamente coleccioné unas 16 de todo tipo. Hay un esfuerzo similar que publiqué en un artículo en la revista Argumentos, o les puedo dejar el PowerPoint. ¿Seguimos? Porque sigue la lista. No la voy a dar porque se me acaban mis 40 minutos. Y lo importante es que al calor de estas luchas se fortalezcan y se generen formas de organización. Aquí tenemos aquí en Atlixco una, seguimos, formas de lucha de investigación, acción, hacer propuestas, modelar, la anterior, caravanas, la cuestión de la cultura, la música, la poesía, es vital. Aquí tenemos a la dualidad de Tlaloc Chalchitlicue, que es un símbolo del movimiento por el agua y se presenta cuando la cosa se pone buena. Ahorita está frente a Conagua, en una movilización. ¿Seguimos? Ahora, lo que es más vital, pues no es llamada de petate, no es de que se dispersen los esfuerzos, sino que se estructuren, se organicen. Entonces tenemos dos tipos de formas de organización. Organizaciones territoriales, de todo tipo, pero tienen cuatro ejes. En primer lugar, la asamblea, la toma de decisión colectiva. En segundo lugar, la faena, el trabajo en común. En tercer lugar, las celebraciones, las conmemoraciones. Y cuarto lugar, la autodefensa, las guardias, etc. Y en esto se centran casi todas las formas de organización territorial que abundan en el país. Y por otro lado, la siguiente, tenemos formas
de que aquí tenemos una asamblea en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, seguimos. Pero bueno, también tenemos formas de lucha de otro tipo que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con los temas, y entonces son formas de lucha culturales, formas de lucha a través de la música, la poesía, los foros, la planeación colaborativa, la construcción de casas de agua para la gestión comunitaria, en fin. Ya no necesariamente son territoriales, se pueden dar, abrir mil flores con este tipo de luchas que están ligadas a la identidad y al momento de cada lugar. Lo importante para mí es que el agua es un tema vital y por lo tanto no hay que ponerse muy serios, hay que meterle sabor al caldo, ¿sí? Una de las formas de lucha, de todas esas 17 que presenté, una más es la iniciativa ciudadana. ¿Sí? Es una forma de democracia semidirecta y en esto nos consagramos desde el 2012 en un primer congreso para hacer valer la reforma al artículo constitucional en donde se nos da el derecho al acceso y uso equitativo y sustentable del agua. ¿Sí? No, seguimos. Agua equitativa quiere decir agua para todos, agua sustentable, agua para siempre, para las próximas generaciones. Y abajo es muy importante ver cómo la Constitución garantiza la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno como vehículo para tener acceso y uso al agua. La participación ciudadana no es un regalo simbólico, un florero que ponen ahí para que tengamos atole con el dedo. La participación ciudadana en la Constitución coadyuva junto con el gobierno para garantizar el derecho humano al agua. Aparte, la Constitución dio 360 días a partir del 8 de febrero de 2012 para contar con una ley. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Más de 11 años. La Suprema Corte de Justicia, el 24 de enero del año pasado, ya sentenció al Congreso por omisión y el Congreso no emitió la ley y entonces está en desacato. O sea, la cosa está difícil para los señores políticos que en momentos electorales sí prometen agua y sí se retratan, se toman la foto con las comunidades, pero en cuanto llegan al poder, ¿para qué usan el agua? Como mecanismo, el presidente municipal, el gobernador, el gobierno federal usa el agua como caja chica para sus necesidades de todo tipo, de espaldas a la enfermedad y la muerte que existe en nuestro país. ¿Seguimos? Aquí enfatizamos, la ley define las bases, apoyos y modalidades para el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. ¿Seguimos? Y esto no solamente está en nuestra Constitución, sino en toda una serie de tratados internacionales. El último son los acuerdos de Escazú. En el caso del PIDES, dice muy claramente el derecho a participar en los procesos, el derecho de la población a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del derecho al agua, debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Aquí, ¿quién les preguntó si querían que se privatizara el agua en 2013? Nadie. ¿Qué consulta hubo? Entonces eso es en contra de la Constitución y en contra de los tratados firmados por México. Estamos en una situación de, los gobernantes están en una situación de ilegalidad. La iniciativa ciudadana se construyó en un congreso con 440 participantes. Se trabajó por wiki, se presentó en tiempo y forma el 7 de febrero de 2013 y posteriormente ya se entregó con 200.000 firmas el 4 de febrero de 2020. ¿Seguimos? Y propone, en primer lugar, agua para los ecosistemas, porque si no tenemos agua desde la naturaleza, pues vamos a carecer de esta en el tubo, ¿sí? En segundo lugar, agua de calidad para todas y todas. En tercer lugar, que esto es vital,
agua para la soberanía alimentaria. En cuarto lugar, fin a la contaminación de cuerpos de agua. No es el que contamina paga, ¿sí? Porque eso se convierte en pagar unos centavitos por contaminar millones de metros cúbicos. Ustedes saben lo dúctil que es el agua para absorber contaminantes. Sino descarga cero y tecnología que evite que el agua llegue a los cuerpos de agua, a los acuíferos. Siguiente. Fin al minado de acuíferos, que ya presenté hace rato. Fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías. Hay sistemas de manejo de aguas de tormenta que permitían que esa agua, en lugar de inundarnos, sea nuestra reserva para el estiaje, ¿sí? Y eso ya se pone en práctica en todo el mundo. Los pueblos originarios durante miles de años manejaron tecnologías de captación e incluso tenían a sus ciudades con un declive para que el agua usada finalmente se fuera al río, y en esa medida evitaban inundaciones y podían gozar de agua de una manera permanente. Y por último, y de nuevo, este es el gran elefante en la cocina que no todo mundo ve: fin a la corrupción y a la impunidad. Por ello es que ahorita voy a platicar, junto con la lucha de pueblos originarios, una lucha importante que ya se mencionó, para construir contralorías 100% ciudadanas. Ya que el gobierno no atiende este problema, pues vamos a ser nosotros los que lo hagamos. Gracias. La lucha ha llevado, ha avanzado, actualmente está en el Senado a dictaminarse. En el Senado incluso ya se acordó como punto 2 de la agenda legislativa la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales Salinista, esta ley que llegó de Washington como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio. En la Cámara de Diputados nos tratan de engañar diciendo que con un parchecito que le dé a la gente unos litros al día ya es suficiente para garantizar el derecho humano al agua. En una ocasión estuve con estas personas en una reunión amplia en donde la mayoría eran empresarios. Estaba yo así como mosca en la pared. Y dijeron, bueno, es importantísimo que resolvamos el derecho humano al agua. Y este derecho humano al agua, internacionalmente el debate es si el mínimo vital es entre 100 y 120 litros por persona. Y entonces dijo el orador, vamos a garantizarle a la gente 50 litros por persona. Y luego dice, bueno, aunque hay quien dice que 15. Bueno, que sean 35, y lo demás son amplias avenidas para los grandes negocios. Y los empresarios se pararon a aplaudir, ¿sí? Por eso no podemos trabajar sobre la LAN, porque está mal diseñado. Cuando un edificio está colapsándose, se demuele, punto. Entonces la abrogación es la exigencia. Para los abogados no es la derogación, porque derogar significa quitar artículos. Abrogar significa borrón y cuenta nueva. Y por otro lado planteamos la necesidad de defender 12 consensos para la Ley General de Agua. Este debate puede llevar tiempo, va a depender de nosotros, vista la falta de voluntad política, gubernamental, y por ello estamos garantizando que en el debate, uno, se respete a la naturaleza, el río Atoyá, las cuencas sean tomados en cuenta en la legislación, respeto de las aguas de los pueblos originarios y de las comunidades, tres, coadministrar aguas en el territorio, no dejarle esto a los sistemas operadores o a Conagua, cuatro, derecho a vetar proyectos dañinos, cinco, prohibir agua para minería tóxica y fracking. Este tipo de prácticas arruinan para siempre los acuíferos. 6. Fin a la compra-venta de aguas nacionales. 7. Generar... Ya ni veo. Cerrar la puerta a la privatización, y Puebla está a la vanguardia de otras 6 luchas a nivel nacional en contra de la privatización. Democratizar los servicios de agua. Priorizar el agua para la soberanía alimentaria. Garantizar acceso pleno a la información, porque actualmente es un secreto todo lo que pasa
en relación con el acto. 11, y además una cosa que es muy grave, se firman convenios de confidencialidad. En mi universidad se analizó 26 pozos en Iztapalapa. Mis colegas firman confidencialidad. Descubren que 23 de los 26 tienen un elevadísimo contenido de plomo. Cuando vieron la foto de un hogar, cuando las pasamos así como ratón loco, salía una casa fracturada. Ahí hay algo muy dramático, está un niñito autista, porque los pozos no solo fracturan las viviendas, sino que en la medida en que tiene plomo, son aguas fósiles, generan todo tipo de daños, sobre todo a los niños, a los adultos, ¿sí? ¿Y qué están haciendo mis queridos colegas de la universidad? Callándose la boca, porque firmaron un compromiso en contra de la ética, de los valores humanos, de la mayor sensibilidad. El sistema de aguas de la Ciudad de México, Conagua y los investigadores, ¿sí?, mantienen esta información sin acceso público. De modo que la gente abre la llave y dicen, si vas a tomar agua de la llave, hiérvela. Pero hirviendo el plomo, el mercurio, el arsénico, no se desaparece, ¿sí? Entonces aquí hay un tema también de ética universitaria que va a ser muy importante para que nos comprometamos a decir la verdad, como es el lema de la Ibero, y no tener a la gente con la idea de que los investigadores están haciendo su trabajo, ¿sí? 11, asegurar recursos públicos suficientes. Para todo el país, solo se asigna en el presupuesto de este año 2,000 millones de pesos para los 2,500 municipios, para infraestructura de agua potable y saneamiento. En solo una presita de cuchillo se están gastando esa cantidad. En el mismo presupuesto, ¿cuánto se le está dando al fracking hoy? A pesar de que era promesa de campaña acabar con el fracking. 10,000 millones de pesos. 5 veces más que el agua potable y saneamiento de los municipios. Y generalmente cuando va a la comisión y se exige una solución, el funcionario dice, es que no hay recursos, ¿sí? Perdón, sí hay recursos. Lo que pasa es que no se le está dando a la gente en sistemas más vitales. Y esto también es, de nuevo, un tema que está empapado de corrupción, ¿sí? Porque donde hay grandes carteras de recursos, también hay grandes huachicoleos financieros, ¿sí? Un caso muy dramático es que las aguas del río Colorado, que antes se daban a México por los tratados de 1944, ya se dolarizaron, ¿sí? Y entonces ahora ya Estados Unidos, en lugar de agua, entrega dólares. ¿Y quién se queda con esos dólares? Pues hay un banco del agua, hay una comisión de límites, está con agua, y ahí es donde se esfuman los dólares, ¿sí? Y por eso se evita soluciones transparentes, soluciones adecuadas, soluciones que tengan que ver con realmente una defensa de la soberanía nacional. Estamos en un momento peligroso por la sequía extrema en todo el sur de Estados Unidos y porque se están cobrando el agua del norte de México para el uso, para la cerveza y todo tipo de bienestar del sur de los Estados Unidos. Ahorita vamos a ver una asamblea de la Huasteca Potosina. ¿Seguimos? En la construcción de sujetos, ¿seguimos? Pues tenemos, como ya habíamos dicho, en primer lugar a los pueblos originarios, la anterior. Los pueblos originarios que cada uno pues ha liderado una lucha, los zapotecos de Copuda, que lograron el primer título comunitario, son 16 comunidades, los Nayeris que pararon la presa de la Cruz, que iba a contaminar el último río prístino del país, los Kikapus que están en la lucha de la Contraloría Ciudadana de Baja California contra Constellation Brands, en fin, en todo el país hay luchas ejemplares y si examinamos de cerca son pueblos originarios o tradiciones indígenas las que están como columna vertebral. Pero como parte de este manejo, la siguiente, como parte de este manejo del agua por parte de pueblos y comunidades, pues desde luego hay en todo México, en las zonas rurales y semi-rurales,
sistemas comunitarios que manejan el agua hasta que llega una inmobiliaria y el municipio y se las quiere despojar. En este caso, en la Huasteca Potosina, hay toda una red de sujetos comunitarios, de sistemas que se oponen al último anuncio del gobernador Américo Villarreal de llevarse el agua de la Huasteca. ¿Han oído hablar de Monterrey 6? Ya López Obrador dijo que no se van a llevar el agua a Monterrey. Anunciaron que se va a ir a Texas. Y los únicos que pueden evitarlo son los compañeros de las organizaciones indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina. Y así en todo el país tenemos la práctica del manejo del pozo, del manejo del manantial. Son prácticas muchas veces ancestrales, seguimos. En las ciudades, porque este es el predio El Molino, es un predio autogestivo, 1087 viviendas diseñadas, construidas y trabajadas autogestivamente, donde hay toda una serie de nuevas tecnologías para la gestión comunitaria del agua a través de sistemas de ferrocemento, captación de agua de lluvia, proyectos agroecológicos para aprovechar el agua, baños secos superficies absorbentes para que se pueda captar y mitigar los hundimientos que se dan en esa zona, etc. Entonces es todo un tema a desarrollar. Gracias. La siguiente. Otra cuestión muy importante es que en el agua es la mujer la primera que siente los problemas, la primera que empieza a resolverlos. Cuando se da la lucha, también entran los hombres, ¿sí? Pero ya muchas veces van de diputados. ¿Y quién se queda? Las mujeres, hasta el final, ¿sí? Y entonces un orgullo para la Coordinadora Nacional Agua para Todos es que siempre hay una mayoría de mujeres, ¿sí? En la dirección, como cerebro, no solo como pies y rodillas. ¿Seguimos? Otro tema importante, el anterior, es la articulación con los sindicatos. Hay una veintena de sindicatos en esta lucha y ya se lograron acuerpar en el Parlamento de los Trabajadores, que está tomando el ejemplo de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, para otro tipo de iniciativas ciudadanas en términos de energía, pensiones, etc. ¿Seguimos? Y si nos vamos dando cuenta, entonces estamos en todas estas líneas de falla de las que hablé, hombre, mujer, campo, ciudad, manual, intelectual, estamos tratando de articular, ¿sí?, que juega un papel importante las mujeres, el campo, las comunidades, los trabajadores. Y los jóvenes, porque pues todos nos vamos a morir y siempre tiene que haber la generación que asuma, a pesar del COVID y a pesar del celular, que asuma las nuevas soluciones que se requieren en la lucha por el agua. Siguiente. Y desde luego estando aquí, sí, muchas gracias, la siguiente. Estando aquí, pues es importante destacar la vinculación de estas luchas con las universidades. Los sujetos comunitarios tienen que asociar con la sociedad civil, ¿sí? Y hay grandes universidades, con algunas como universidad. Logramos, por ejemplo, para luchar contra la ley Korenfeld en 2015, que firmaron un desplegado el rector de la UAM, la UNAM y la Universidad de Guadalajara, ¿sí? En nuestro sexto congreso en Torreón, la Ibero Torreón entró formalmente Agua para Todos como universidad. Y cuando no es la institución, pues son los compañeros más conscientes, los científicos más comprometidos, que están en este esfuerzo, ¿sí? Acompañado de encuentros a lo largo y ancho del país, encuentros masivos, en donde realmente se le da el empuje definitivo a muchas de las demandas de nuestra lucha, y gracias a lo cual juntamos las 200.000 firmas, ¿sí? Aquí en Puebla hubo un esfuerzo importante, pero muchos otros esfuerzos vienen directamente de la Sierra Norte de Puebla, de la Huasteca Potosina, de los Chontales de Tabasco, etc. ¿Seguimos? Entonces aquí decimos que además de los pueblos originarios y sistemas comunitarios autónomos, se han integrado universidades, comunidades, movimiento urbano popular, sindicatos, comunidades eclesiales de base, organizaciones cívicas, empresas sustentables, profesionistas y técnicos. ¿Seguimos? Aquí estamos en la Ibero 2014,
en una Asamblea Nacional de Agua para Todos, cuando estábamos en el proceso de empezar la lucha por las firmas, y ha seguido la relación con el ITESO, con Libero Pueblo, en Valle de Chalco, con el Tubuch, en la Ciudad de México, como prueba de este compromiso entre los movimientos y la academia, que ha permitido finalmente una articulación nacional que en momentos críticos ha jugado un papel. Hasta ahorita hemos sido buenos para defender la portería. No nos han metido una ley federal a pesar de 5 intentos, pero no hemos metido gol. ¿Sí? No hemos logrado pasar a la ofensiva y lograr que la Ley General de Aguas, consensada ya entre 5 iniciativas, pueda ser aprobada. Y le entrego a la doctora Campos un ejemplar de la ley para que lo tengan aquí y puedan revisarla con cuidado. Nuestro 6º congreso en octubre, pues, fue un momento de comunión entre 30 estados de la República, 576 participantes. Tenemos una participación muy grande, tanto de rectores. Aquí está el rector de la Ibero Torreón, que fue antes rector aquí en Puebla, Juan Luis Hernández, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández, el obispo Raúl Vera, de pelo blanco, la compañera Antonia de Santiago Mexitlán, Querétaro. En fin, fue un proceso de 3 años, de 3 días, en que fueron años por lo profundo que fue. Pues nunca me había tocado un congreso tan bello, y que además se combinó con la defensa de los compañeros de Dinamita Durango. Es un pueblo que era el que le pasaba la dinamita Pancho Villa, y que lograron sacar a Chemur, que es una transnacional tóxica, y en una lucha impresionante la lograron sacar, y necesitamos seguirlos apoyando porque ahora los quieren reprimir, les inventan cargos penales, etcétera. Vamos a tener una asamblea con ellos el próximo sábado 1 de abril. ¿Seguimos? Aquí tenemos la participación en la Asamblea de Animadores, donde estuvo Alejandro Ortiz con una excelente participación. Yo creo que él les puede pasar corriente más allá de esta diapositiva, pero cabe decir que en todas las luchas por el agua, si le escarbamos un tantito, hay un sacerdote, hay una mujer en la Huasteca, que dan esta lucha ahorita heroica en contra de que se lleven el agua a Texas. Empezaron unas carmelitas en Torreón, Coahuila, toda esta lucha que se refleja en el Congreso. El padre Batarse fue el pionero con el obispo Romo, y ya no nos seguimos, ¿sí? Y entonces algo importante es que las comunidades eclesiales de base pues sigan jugando un papel. Aquí en Tlaxcala pues son el alma de todo el movimiento para frenar una ley estatal que quieren. Ahorita nos vamos a referir a ella. ¿Seguimos? Aquí estamos en Querétaro, seguimos. Aquí estamos también en Querétaro, en el Teatro de la República, seguimos. Todas estas fotos son de enero para acá, nada más de lo último. Este es el Parlamento de los Trabajadores en una reunión en el Senado para discutir el plan de acción, seguimos. Y en la tarea de construir contralorías ciudadanas autónomas del agua, estamos haciendo talleres. El primero fue en Tecámac, Estado de México, el segundo en Querétaro, el tercero en Temacapulín, seguimos. Creo que aquí está la foto. Aquí tenemos, esta foto es muy interesante porque primero se ve el huipil y la nariz de una compañera de la Huasteca, después el compañero Julián Canare de los Nayiris, que lograron suspender la presa La Cruz, después la compañera Ivette Leiva, que está ganando un caso de la defensa del único humedal que hay en el centro de León. Y luego aquí tenemos al compañero Norberto, que se ponga de pie y le demos un aplauso. ¿Seguimos? Y esto es en Puebla. Aquí participaron 25 parroquias, comunidades eclesiales de base, el Colegio de Tlaxcala, la UAM, la UNAM, y aquí el que se asoma con sus lentes es el relator
de la ONU para los derechos humanos al agua potable y saneamiento, que ahorita nos está defendiendo en Nueva York, conforme estoy hablando. Y lo que más me gustó es que, estando yo impresionado por la participación, me dice la compañera siguiente, Alejandra Méndez, que creo que va a venir ahorita, ¿verdad? Vino Emilia. Ah, bueno, entonces... Ahí está. Nos dicen que hay otro piso igual de lleno, así como el que ven en la foto. O sea que es una lucha masiva, imprescindible, que hay que apoyar, porque en la medida en que no hay ley general, así como hizo Mauricio Curi en Querétaro, se están queriendo pasar de listos, y ahora Morena pone una ley extractivista que no ataca la contaminación, de despojo de sistemas comunitarios, que le da la espalda a la cuenca, pueblos originarios. Y conforme estamos hablando, a pesar del relator y a pesar de una serie de acciones, todavía sigue vivita. Logramos que se evitara su aprobación fast track, pero sigue el debate sobre la ley Tlaxcala. Y aquí en Puebla, pues aquí se va a hablar a fondo, una lucha pionera, a través de una forma de lucha, de la consulta, que pues seguramente aquí están ustedes apoyando, porque es vital ahorita en la ciudad de Puebla para poder seguir avanzando. Y bueno, ya nada más para terminar con la reflexión de que los enemigos que tenemos son muy poderosos. La verdad, yo confieso que por ahí del 2017 pensé que si se venía una votación enorme por un cambio de régimen y que si venía una lucha fuerte, pues ya de perdida íbamos a lograr la Ley General de Aguas. A lo mejor para hacer la revolución íbamos a tardar más tiempo, pero ya de perdida una pinche Ley General de Aguas, ¿sí? Pues ni eso. ¿Y por qué? Porque en el bloque en el poder, el tema del agua hoy ya está en el mero corazón, ¿sí? Todos los sistemas productivos, todas las fracciones dominantes de la burguesía oligárquica imperialista, todas tienen mucho que ver con el agua, y este es un tema en el que se han atrincherado, ¿sí? Entonces hay enemigos muy poderosos, y pues no nos podemos dar el lujo de caer en este plan maquiavélico que inventó Julio César, que es divide y vencerás, ¿sí? Que porque si eres de arriba o eres de abajo, que porque si hablas náhuatl o hablas español, que porque si eres obrero o eres técnico, se generan, que si porque eres gay, que si porque eres mujer, se generan todo tipo artificial de divisiones en un tema que todos tendríamos que compartir, que es que el agua es un derecho de todos y que tenemos que manejarla nosotros, ¿sí? Por eso ya no puse las diapositivas, pero el 8 de marzo hubo una movilización en 7 ciudades de las mujeres, feminismo popular por el agua y en contra de las desapariciones. Y así, en todos los distintos campos, buscar vincularnos para algún objetivo. A lo mejor no nos vamos a casar, por eso le llamamos a nuestra organización coordinadora. Cada quien es libre, cada quien tiene su lucha, pero nos coordinamos, ¿sí? Entonces, este es un llamado a que sigamos articulándonos como condición para avanzar, porque divididos pues nos llevan al barrio. Muchas gracias. Hace rato el doctor mencionó un mínimo sobre agua, mencionaba entre 100 y 120 litros, que se redujo hasta los 35-15, pero quería saber qué periodo de tiempo, o sea, 120 litros... Por persona al día. Por persona al día. Sí. O sea, el mínimo establecido es de 100... Es que no hay un mínimo. No hay un mínimo. Y no estamos de acuerdo con eso, porque no se trata nada más del vasito de agua, ¿sí? Sí. Porque si no defendemos las cuencas, los ecosistemas, si no defendemos pueblos originarios, sistemas comunitarios, nuestra participación, pues aunque nos den un vasito de agua, pues a la larga vamos a quedarnos sin agua. Además, ¿y el agua para los animalitos?
Pero lo ridículo que quise comentar es que a pesar de que hay un consenso entre los técnicos de que sean 100, 120, los legisladores mexicanos de la Cámara de Diputados estaban hablando de 35, ¿sí? O sea, tres veces menos del mínimo, o sea, para hablar ya muy científicamente, son chingaderas. Ok, muchas gracias, nada más era eso. Ah, un comercial de la el taller de Contralorías. Sí, por favor. ¿Le se lo pido? Sí. Tú primero. Perfecto. Tengo una duda con respecto a los mecanismos de justicia. Estamos hablando de que tanto la mercantilización como la privatización del agua, como toda esta dinámica muy violenta, ¿no? Sobre todo con los pueblos originarios. ¿Qué mecanismos de justicia hay, ya sea por la vía institucional o anárquica, digo, sobre todo colectiva, para el resarcimiento del daño? ¿Por qué? Porque, en efecto, entiendo que hay que cerrar las puertas a la privatización, pero ¿qué pasa con lo que ya está privatizado? ¿Qué pasa con el daño que ya está hecho? ¿Qué sabes si dentro de los movimientos o las organizaciones hay como estos mecanismos propios para este, pues, sanación de este daño estructural que existe, ¿no? Pues, sí. Y una última duda, ¿cómo se llama el túnel de Calderón? Nada más para investigar. Túnel Emisor Oriente. Está en imprenta un libro donde desnudo hay varias cosas de este tema y muchos más. Pero es este. Incluso la propia revista de los industriales Expansión hablaba de la opacidad, ¿sí? Pongan ustedes túnel Emisor Expansión. Hablan de que es una maravilla, mucha lana, y luego hablan de que quién sabe dónde quedó la lana. Entonces, bueno, ahora, la restauración, pues es a donde tenemos que llegar, ¿sí? Porque solo así vamos a poder estar hablando de justicia. Ahora, esto requiere ya no solamente cambio de la Ley General de Aguas, ¿sí? Porque toca muchos otros aspectos del sistema legal, ¿sí? Esto requiere, pues finalmente, una nueva constitución en donde se ponga la justicia en primer lugar. Ahorita ya se oye cómo, con toda frecuencia, pues a los criminales, los jueces, después de recibir el moche, los dejan libres, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema muy profundo que iría para otra generación de lucha más profunda. Sin embargo, lo que sí se propone en la Ley General de Aguas es las contralorías, de modo que estemos investigando. Y no solo decir, ah, son unos pinches rateros, no. ¿Dónde, cuándo, con qué evidencias podemos decir que fulanito de tal recibió? Y hay información, no mucha, y se puede seguir consiguiendo. Y cuando el movimiento avanza, hay información de adentro. ¿De dónde conseguía su información el cura Hidalgo? ¿Cómo hizo la independencia? Los Guadalupe, que eran unos fifís que estaban en las fiestas del virrey y se enteraban de cuánta cosa. Y como eran fifís, pasaban lana para la imprenta, para la pólvora. Entonces ahí el cura Hidalgo no se quedó atrincherado nada más en Dolores, sino que hizo una red que incluye también a técnicos, profesionistas, y eso el movimiento lo tiene que hacer. Otro, dentro de la propuesta de Ley General de Aguas se propone una de oficio pública, una defensoría del agua para garantizar el derecho humano al agua, de modo que con recursos se pueda asesorar a las comunidades precisamente para analizar el caso legal, para poder responder ágilmente a las demandas. Hay muy pocos abogados, y no se la acaban, ¿no? Entonces, son esas dos medidas las que están propuestas, contraloría y defensoría de la. Pero eso va a ser nada más pues arañar el problema, comenzar, porque lo que tendría que hacer es un cambio de la forma de gobierno, en donde, como hemos dicho, sean las asambleas, la democracia directa, la que pueda empezar a priorizar cuáles son. ¿Cuál es el uso de los recursos y el poder para quiénes? Pues voy con el comercial que decía Pedro, muy buen día a todas y todos, y es el hecho de impulsar la Contraloría Ciudadana Autónoma en el Estado de Puebla y en el municipio de Puebla, concretamente por el tema de la privatización, que no solo es en Puebla, es Puebla y cinco municipios más,
donde está la empresa. Y la empresa puede ir avanzando conforme la dejemos. Es por eso que la Contraloría es fundamental, construir esa participación ciudadana. Y tendremos el siguiente taller para el día 22 de junio y contarles que está el grupo promotor, donde hay diferentes espacios que nos estamos articulando y entre ellos pues hemos invitado a la doctora Valentina Campos a que sea parte de este grupo promotor. Ya nos aceptó, ya es parte de este grupo promotor, donde también está la UAP, donde también están diferentes colectivos ciudadanos, está Puebla Consulta, que es la articulación que estamos impulsando ahorita, la consulta por la desprivatización. Y con los otros puntos que planteaba el compañero, precisamente vamos a puntualizar varios de ellos en el panel siguiente, porque de esto, como dice Pedro, hay que hacer toda una construcción. Estén pendientes para que puedan participar en ese taller que será el 22 de junio y les estaremos informando. Tlazo Camati, gracias.